Un emotivo fin de semana se vivió en el torneo de futsal del Sindicato de Empleados de Comercio al disputarse el sábado la quinta fecha y el domingo las semifinales. Ferrari no tuvo problemas para vencer 11-2 a la Tostadora Moderna, asegurándose un lugar expectante en semifinales, donde quería defender el campeonato del año pasado. A segundo turno, Hipertehuelche hizo lo propio, con 14 halcones, y lo superó por 10-6, dejando en claro la diferencia que hay entre los tres equipos de arriba con el resto. La victoria por poca diferencia ubicó al Hipertehuelche en tercer lugar, por lo que tendría un duro rival en semifinales. En el último partido del sábado, Superferre derrotó a Chuar por 4-3 en un partidazo. Estuvo para cualquiera de los dos, pero los del supermercado supieron aprovechar las situaciones de gol. Encima en la ferretería se fue expulsado uno de sus mejores jugadores. Los que no se vieron favorecidos con este resultado fueron los chicos de Ferrari, que terminaron en segundo lugar. Ya el domingo llegó el momento de las semifinales. En primer lugar se midieron la Superferre con 14 halcones, primero y cuarto respectivamente. Los candidatos sacaron ventaja rápidamente, aunque por varios pasajes del partido parecía complicárseles. Finalmente pudieron mantener la distancia y festejaron el 8-6 que los deposita en la gran final. La otra semifinal era el partido más esperado y la disputaron Ferrari y el Hipertehuelche, en un clásico del torneo del Sindicato de Comercio. Los azules se pusieron en ventaja, pero rápidamente empató César Brites. Ya en el complemento fue Ferrari quien se puso arriba en el marcador, pero el Hiper se encargó de igualar las cosas 2-2.
Finalmente llegó la definición por penales y allí, a pesar de haber comenzado perdiendo, Hiper Tehuelche pudo vencer 3-1 gracias a la figura de su arquero.